Olatzen du orengo ekitaldi hau liburuaren aurkezpenarekin idazlearen itzaldia. Ongi etorri denoi eta uste dut ez zaretela lagutuko hemen egon izanaz. Bueno, agradecer a todos la presencia. Os decía que es un acto que hemos organizado desde Oroitus y tenemos con nosotros el autor del libro, que aparte de, bueno, de contarlo del libro, pues también va a contar otras cosas que no están incluso ahí, ¿no? Él ha trabajado durante 10 años recopilando informaciones de archivos de personas cercanas a los que vivieron la historia y bueno, ha hecho un libro muy atractivo. No es solamente texto, sino está muy documentado con fotos, con croquis, con etc. Cuenta muy bien por dónde se fueron los fugados, dando pistas de por dónde andaban, para qué pueblos llegaron, qué regatas cruzaron, etc. Es decir, que para la gente que no conocemos suficientemente Navarra de Iruña para arriba, pues tiene también algo para aprender, es didáctico también. Yo le decía a Fermín que este libro, quitando la tragedia que cuenta, que fue una fuga de 797 fugados, ¿no? 700, en fin, una cosa masiva total, ¿no? Aparte de la tragedia que cuenta, ¿cómo terminó aquello? ¿Qué fue de las personas que emprendieron esta aventura? Pues es un libro que se lee también como un thriller, ¿no? Con misterio, ¿no? Y luego pues tiene también añadido el misterio que ya contaré a él del cuarto fugado, que no está documentado, pero que tiene bastantes pistas, ¿no?, al respecto. Y bueno, yo simplemente pues dejaros con él y que disfrutemos de este evento. Es que repasco. Bueno, Charleo. Comentaba antes a Esther y Manol, al grupo, que para mí, edito la primera edición de este libro en el año 2013, pero la segunda edición, que se hizo precisamente este año, para mí era un motivo especial de presentarla en las localidades de la margen izquierda, porque en este proceso de desvelamiento de información, la margen izquierda, las localidades de la margen izquierda, Bilbaína, han tenido una especial importancia, ¿no? Y esto será una información que yo sí que quería ir compartiendo en estas localidades. Hablaba Esther de la fuga y de esas dimensiones. Si sales a la calle, pero no aquí, en cualquier localidad, en Pamplona mismo, y preguntas por una gran fuga, probablemente haya un porcentaje de gente que de la que te hable es de esa gran evasión del cine, en la cual pues se escapan 72 británicos de un campo de concentración alemán. Sabéis la película en que Steve McQueen se escapa por los campos, etcétera, ¿no? Eso es lo que ha pasado como gran evasión. Ahí decía, se escapan 72, capturan a la mayoría, Hitler manda fusilar a 50 de ellos y son tres los que logran llegar a Gran Bretaña libres. Y sin embargo, 6 años antes, en la puerta de nuestra casa, por lo menos los que somos particularmente de allí, pues había ocurrido una fuga de unas realmente mayores de dimensiones. Escapan 795 documentados. En los montes matan a 206, fusilan al cabo de 2 meses a otros 14 como organizadores, ya son 220. Me gusta recordar que, aunque siempre luego se decía, no, luego mejoraron las condiciones. Bueno, mejoraron las condiciones, pero no para los 46 fugados que, habiendo sido capturados en ese operativo, entre ese momento 38 y el año 43, mueren en el fuerte por las malas condiciones existentes. Gente menor de 30 años como media, ¿no? Entonces, que las condiciones fueron realmente duras. Entonces, estamos hablando de unos porcentajes de 10 veces más que se escapan, por lo menos 4 veces más que los matan, y hay 3 que están documentados que alcanzan la frontera. Como comentaba Esther, quizá hay un cuarto que quedó ahí sin documento.
documental. Esas son un poquito las grandes cifras. Esta es la, para quienes no conocéis, esta es una, un fuerte que se hace a finales del siglo XIX, a finales de las guerras carlistas, para proteger la ciudad. Y para cuando se inaugura, en 1919, ha quedado ya obsoleto por la aviación. Entonces, su única finalidad real fue la de ser un penal en el año 34, después de la sublevación de los hechos revolucionarios que hay en octubre del 34, en Asturias, en León, en tantos otros sitios. Como veis aquí en las fotografías, es una penal gigantesco que está incrustado en lo que es la cima del monte. Tiene cuatro plantas, como ahí se observa, ¿no? Y tuvo solamente esa finalidad última, que es la de ser el penal en el año 34 y con posterioridad en el año 36. Aquí aparece dentro de lo que es el penal, el fuerte, un embaracaldés que en aquel momento era el arzobispo de la ciudad de Pamplona, Marcelino Olaechea. Y aquí se hace un poquito tenéis la imagen de la cantidad de celdas y recovecos que tiene este fuerte. Entonces, lo que yo me preguntaba cuando empiezo hace ya pues bastante tiempo es decir, bueno, ¿y quiénes son los que se escapan? ¿Por dónde van? ¿Quiénes son los que llegan? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus rostros? Los tres mueren en el exilio, pero en aquel momento cuando llegan al consulado republicano en Hendaya, y lo que me resulta a mí muy sorprendente es cómo ellos cuentan que los atienden muy bien, los acogen, les dan una gran comida, etcétera, y al día siguiente los montan al tren y por Francia, Perpiñán, vuelven a la Barcelona republicana. Después de semejante odisea y después de lo que ya arrastraban, ya al día siguiente estaban ahí. Los tres vuelven otra vez a tomar las armas con la República y nuevamente cruzan la frontera, ya con carácter definitivo, con el ejército derrotado en febrero del 39. Los tres son confinados en los campos de confinamiento franceses, en el Rosellón, y decía, mueren en el exilio. En concreto, he parado la imagen en José Marinero por un añadido. Este hombre, los otros mueren en Francia. Este es de los que toman los barcos del exilio a México. Y su familia, las hijas, muchos años después, porque luego en los años 60, descubren asombradas que este hombre había estado encarcelado, que había pertenecido al OGT, que se había fugado, nunca abrió la boca para contar este tema. No es un caso aislado, ha habido tantos casos en esa generación que callaron porque lo único que les llevaba era unos recuerdos de mucho dolor, de mucha tragedia, de mucho terror, y que pasaron página y no lo transmitieron a sus nuevas, a las siguientes generaciones. Tal es así que la hija, Pilar, cuando se hizo la presentación del primer libro, cogió un avión desde Puebla, México, y vino a la presentación y a conocer, no a la presentación, a conocer un poquito todo esta vida de su padre que le había resultado tan desconocida. Yo hablaba de los tres que alcanzan la frontera, pero también hago biografías diversas, como este Mariano Herranz, que, como dice el sumario militar, que yendo por faltarle una pierna, arrastras por no poder usar hacer uso de las muletas, se entrega al día siguiente. Hablo también de Leopoldo Pico, que él vivía en la calle Correo de Bilbao, era amigo de Pasionaria y el que se considera el cerebro de esta fuga. Empezamos a hablar de alguno de los vizcaínos, ¿no? Y hablo también de otro como Amador Rodríguez, zapatero pontevedrés, que se escapa y cuando empieza el tiroteo, ahí está en ese monte, es el monte de Ezcaba. Al otro lado estaría la ciudad de Pamplona y ese es el cara norte, ya de cara hacia la frontera. Luego en un mapita veremos un poco más en detalle todo esto. Digo que cuando empieza el tiroteo, este hombre lo que hace es esconderse, se construye un precario zulo, pero estallar
hasta el 14 de agosto, casi 3 meses, escondido entre esas piedras marcueros, que se llaman, que se apartan de los campos de cereal, y se alimenta de ranas, de cangrejos, de alguna regata cercana, de alguna hortaliza de los pueblos de alrededor, hasta que ese 14 de agosto dos hermanos cazadores, pues con los perros los mean y lo localizan. Estuve dando unas charlas en Galicia hace un par de años y el alcalde de Silleda, del pueblo de donde era este hombre, me dice: no, este hombre lo cogieron, lo devolvieron al fuerte y luego pues vivió. Este no fue ejecutado, este hombre sobrevivió. Entonces iba contando las historias de todos estos, como también este Jacinto Ochoa. Jacinto se escapa en el año 38, en esta fuga de mayo del 38, y es capturado. A continuación, en el año 44, junto con Felipe Zelay, se vuelven a escapar nuevamente y logran por Irati, no por la vía más rápida, sino por Irati, luego veremos en un mapita, insisto, se logran alcanzar la frontera, pero cuando alcanzan la frontera les reciben con los brazos abiertos, pero cuando cierran los brazos les ponen un fusil en la mano. Su llegada coincide con la invasión por el Valle de Arán, pero también por el Pirineo Navarra, de la invasión de los maquis, la invasión que trata de, al final de la Guerra Mundial, el entrar y hacer un gobierno provisional que fuese reconocido por los aliados. Eso acabó como el Rosario de la Aurora. Entonces Felipe cruza nuevamente la frontera y dice: bueno, a mí ya me vale, ¿no? Coge luego ya y se emigra a Chile, donde vive y muere. Jacinto, el capítulo que digo a Jacinto es Jacinto el Irreductible, porque este hombre sigue y sigue hasta que es capturado y finalmente penará un total de 26 años de cárcel en diferentes penales. Esto es un poquito el repaso de algunas de estas biografías. Antes de seguir con otros capítulos, recordar un poquito, porque no, yo doy muchas veces por sobreentendido, pero no necesariamente se conoce un poquito cómo fueron los hechos. Bastante avanzada la guerra ya, eso, en mayo del 38, un grupo de unos 50 en el penal, seguramente menos los que estaban más al tanto, pero en total más o menos 50, son quienes provocan la toma del fuerte, ¿no? Es un domingo al atardecer y antes de oscurecer, confían en que van a tener toda la noche para avanzar hacia la frontera y pilla de sorpresa no solamente a los centinelas, no solamente a los militares que son burlados, sino también a la inmensa mayoría de los 2.486 presos en ese momento. De ellos, de los 2.500, digamos, salen prácticamente todos al exterior, ven por primera vez las luces de la ciudad, que entonces tenía Pamplona 60.000 habitantes, y se quedan cada uno haciendo una pregunta a sí mismo, es decir, ¿qué hago? Saben que se han escapado alguno de los centinelas exteriores, que va a haber una reacción pronta por parte de militares y guardia civil, están muy desnutridos, mal calzados, había estado lloviendo mucho toda esa semana, empieza a oscurecer y cada uno tiene que tomar la determinación. Y como dice uno de ellos, dice: en mi caso, prefiero que me peguen un tiro teniendo esta muerte lenta aquí. Y entonces son uno de cada tres, casi 800, los que toman la puerta y se lanzan hacia la frontera, ¿no? Entonces, el resto piensa que, hay algunos que piensan que es una trampa. Obviamente no sabían nada de cómo se había organizado esto. Había antecedentes de gentes que les dejaban salir, los esperaban fuera y los fusilaban. Entonces, y sobre todo, yo creo que se encuentran en estado de debilidad y desorientación respecto a dónde están y qué pueden hacer, que se quedan paralizados o entran dentro de cero, ¿no? 800 se escapan. Bueno, ese es un poquito, si queréis, le entraríamos luego en algún otro detalle,
Pero otra de las cosas, aparte de biografías, que yo me quedé un poquito sorprendido conforme iba entrando en esta, profundizando en datos, es las cosas que se han ido diciendo sobre esta fuga que no eran ciertas o que habían quedado en el olvido, ¿no? Cuando decía que a muchos de ellos pensaban que era una trampa, es porque yo me quedaba asombrado, porque aparte de entrar a lo que es archivos militares en muchos sitios, estados, ¿verdad? Luego lo que también he hecho bastante trabajo de campo. Todos los pueblitos, desde el fuerte a la frontera, todos tienen una historia que contar, ¿no? Y entonces a mí siempre me asombraba por qué toda esa generación, gente que ahora tiene 85, 90 años, pero que fueron testigos en aquel momento, ¿por qué decían, no, a esos les dejaron escapar? Les dejaron escapar para luego matarlos. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen esto? ¿No? Y claro, la explicación es que en el año 36, después del golpe, y a principios del 37, sí hay bastantes sucesos en que dejan con carta de libertad salir, los esperan fuera y los ejecutan. Y entonces, ante una férrea censura como la que hubo en aquel momento, la gente se quedó con la impresión de que había sido una vez más algo parecido. Y eso es lo que explica que fuese una fuga consentida. Por supuesto que no fue una fuga consentida, porque lo que no tenía, bueno, los militares, que son los primeros sorprendidos, hacen mucha investigación, hacen espionaje en el sudeste francés para saber si han contado con apoyos. ¿Por qué? Porque no pueden creer que haya pasado esto, ¿no? Y entonces, no fue una fuga consentida, de igual manera que, como dicen los informes, tampoco, los informes oficiales, tampoco fueron muertos en la refriega, que es lo que dijo todos los informes y lo que dijo el general franquista Salas Larrazábal cuando hizo un escrito a este respecto, ¿no? Dice, claro, en la refriega sí que mueren unos y mueren otros. Y de nuestro bando, por decirlo de alguna manera, él dice mueren 5 o 6, porque él también varía ahí, ¿no? Y dentro, yo me molesté en investigar un poquito a quienes cita como sus muertos, ¿no? Y uno de ellos es este Vicente San Martín, que está en uno de estos pueblitos a mitad de camino entre el fuerte y la frontera, y en Agorreta. Y bueno, pues Vicente San Martín no era un perseguidor, sino que era no solamente un preso, sino que era uno de los organizadores. Y él es ejecutado, y además eso es ejecutado en Zubiri, y luego su familia lo traslada a Gorreta, que está a 2 kilómetros, porque había familia que era de allá, ¿no? Tenía familia allá. Otro es Isidro López, dice, y mataron en Eubia a un carabinero. Efectivamente, Isidro López era un carabinero soriano, pero que estaba preso por su lealtad a la República. Él se escapa, es capturado en Artesiaga, lo bajan en Olazar y lo fusilan. Entonces este hombre, a lo que se dedica no ya es luego antes primero haberles quitado la vida, sino también pretenden quitarles un poquito las ideas por las cuales estaban ellos presos. Otra de las cosas que decía que los militares no podían creer era que no hubiesen contado con el apoyo exterior. Entonces, sí que había, ellos dicen, ¿quiénes puedan haberles ayudado? Entonces, controlan las mujeres que visitaban a los presos y capturan a una docena, detienen a una docena de mujeres durante unos días para interrogarlas acerca de qué podían saber o qué podían no saber, ¿no? Dentro de esas mujeres, que son unas semacumes, otras que son anarquistas, otras que son comunistas, socialistas, de diferentes colectivos que acudían allá a acompañar a los presos, ¿no? Y casi todas son puestas libres porque obviamente no tenían ninguna relación, pero no es el caso así de María Larraga, que esta mujer cumplía todos los requisitos para decir, esta puede ser el nexo, ¿no? Ella era socialista, su marido era el alcalde de un pueblito de Navarra que logró alcanzar la frontera y vivía en el otro lado, y esta mujer, sin embargo, también ella visitaba a un sobrino que estaba preso en el fuerte. Ideal.
entra al fuerte y de otra parte tiene conexiones en el exterior. Y entonces esta mujer estuvo en la cárcel de Ondarreta, que se levantaba hasta el año 48, creo que es, en la hermosa playa Ondarreta de Donosti. Y esta mujer estuvo allá cerca de 18 meses detenida. No solamente hubo esto que digo, que no fue una fuga consentida, que no murió en la refriega, que no intervinieron, que no tuvieron apoyo exterior alguno, ¿no?, sino que también hubo una cosa muy sorprendente, que es para no creértela. Esta fuga en su momento sí que tuvo una repercusión mediática importante. Tuvo 3 reseñas en el New York Times en el mayo del 38, prensa inglesa, prensa francesa, prensa republicana, prensa en partidos, etc. Pero todas cortadas por un mismo patrón dijeron lo mismo. Ha sido una revuelta falangista. Es para ponerte las manos en la cabeza. La explicación viene un poquito más detallada ahí. Habría que ver en el momento político, cuando Franco hace el decreto de unificación, toma el poder único, y a los de otros grupos golpistas, a los falangistas, a los tradicionalistas, los margina, los deja sin poder real, y hay sus broncas. Hay broncas por parte de los tradicionalistas, hay requetes, y hay broncas también con los falangistas. Y debido a eso, debido a esos disturbios que se producen en varios sitios, en Valladolid, etcétera, con los falangistas, entonces se entiende que han sido ellos, porque había 4 falangistas, los que estaban ahí detrás. Claro, hay una gran censura y ahí aparece ese tema. Nadie se molestó con posterioridad de, oye, nos hemos equivocado. E incluso cuando llegan a Francia, cuando luego llegan a Barcelona, nadie luego lo corrige, porque llegan y dicen, yo fui de UGT, yo fui de CNT, nadie lo corrige, ¿no? Y decía, ahí aparece el Luis Codella, que ya se publicaba en este caso en París, y lo mismo en el New York Times, pero en toda la prensa pasó exactamente lo mismo. Llegamos un poquito a lo que igual tendría que haber puesto al principio, que es el mapa de donde se desarrolla todo esto. Este sería la ciudad, aquí está el fuerte pegado, ¿no?, en esa colina, en ese monte, el monte Ezcaba. Y esa línea es la línea de frontera, que tiene como esa lengua que pertenece a lo que era el Reino de Navarra en su momento, que es la Sexta Merindad o la Baja Navarra, y que es el lugar más cercano desde el fuerte, son 50 kilómetros. 50 kilómetros de una zona montañosa, hay que atravesar 2 ríos, el río Urzama, el río Arba, pero 50 kilómetros que, como dice el jefe de los carabineros, de lo que se trata es de evitar que lleguen a donde pone Quinto o Monte Alduide, porque es una zona donde ya no hay carreteras y es una zona muy boscosa, y dice, si llegan allá, esos ya están libres, ¿no? Entonces lo que tratan es de cerrar, hacen un cordón sanitario, en ese, es donde capturan a la mayoría, en ese punto rosa que pongo, ese círculo, pero los que se fugan y salen, logran cruzar el río Urzama, 3 de ellos se ahogan. Venía muy crecido, había sido unos días muy lluviosos. Lo que tratan ellos en su experiencia campesina, como eran la mayoría, es alcanzar el norte. Veis ahí un poquito dónde está el norte, entonces ellos se van lanzando. Entonces hay una reconstrucción en el libro de por medio de las 587 declaraciones que hacen los que son capturados, los informes oficiales, lo que van diciendo, ¿no? El comandante Trías Comadira en La Peña dice, aquí capturamos a 130 y murieron 30 en la refriega, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, esa es un poquito la geografía de hacia dónde se dirigen. Hay otro elemento que se está probando un poquito hacia dónde se dirigían, y es las fosas que van siendo exhumadas en estos últimos años, ¿no? Que es lo que muestra un poquito ese recorrido. Veis allá arriba, ya en Urepel, que es donde llega Jovino,
En el otro lado, Dulceide cruza por ahí otros dos que van juntos, los otros dos que citaba, y en medio, justo en medio, aparece ya donde el Indus casi dio la barrieta. Ahí es donde yo entiendo que llegó un cuarto que quedó sin documentar. La historia es muy larga, si queréis hablamos con posterioridad. Esta es una de las imágenes de los lugares por donde tenían que pasar, para que os hagáis un poquito la composición en el acceso que va hacia Urepel. Y quienes tengáis un poquito costumbre de andar en el monte, tenéis ahora la oportunidad de volver allá a hacer el recorrido, uno de los supuestos recorridos que se ha convertido ahora en una GR. Si os fijáis, es la 225, 22 del 5, 22 de mayo del año 38. Esta GR ha sido ya aprobada por la Federación de Montaña, ha contado financiación del Gobierno de Navarra, y de lo que se trata es de, más o menos, siguiendo un poquito todos esos antecedentes e incluso fosas que comentaba, rememorar no solamente un sendero deportivo, sino también algo que tiene mucho que ver con la historia de estos, de esos valles del norte de Navarra. Son 53 kilómetros, nadie se asuste, se puede hacer en 2-4 etapas, ¿no? Y pasa por unos parajes preciosos para poder tenerlo en la cabeza para hacerlo en algún momento. Lo que contaba Esther es que este hombre, junto con otras personas, cuenta una, hace años, y yo me quedé un poquito sorprendido, luego fui con estos de Aranzari, Lourdes Rasti, Paco Echeverría, Sonarán, y le dan también crédito, hay varias personas que cuentan cómo pasó por allá. Muy posteriormente, un hombre que contó que él era fugado, y cuenta una historia, hace todo un relato, que luego he podido, y lo voy contando en el libro, a ver si aparece. Siempre tiene que haber un problema. Bueno, él lo que cuenta es que sí que llegó al caserío ese, o la barrieta en Banca, y que logró luego rehacer su vida en California, etc. Entonces, todo lo que él cuenta, pues se ha ido probando. Lo que pasa es que él no cuenta en ningún momento dado cómo se llama. No hay identidad, y hasta que no se conoce la identidad queda un poquito en la sombra, ¿no? Si quieres, luego volvemos allá. Hablábamos de la gran fuga, de esta gran evasión, pero una de las cuestiones que también es muy novedosa respecto a esa primera edición que se recogía ahora, es que en realidad, sorprendentemente, hubo dos intentos de evasión ya en el año 36. Y la explicación viene de aquí, ¿no? La explicación es que este fuerte, este penal, se abre en el año 34, y en el año 36 hay unas elecciones en el mes de febrero, y el Frente Popular, una de sus principales promesas es la conceder la amnistía a aquellos que habían sido encerrados en aquel momento, en aquellos hechos revolucionarios del 34. Entonces, gana el Frente Popular, el 16 de febrero salen a miles de las cárceles de todo el Estado, pero el gobierno no se atreve a liberar a aquellos presos anarquistas, CNT, de AIT, de la Asociación Anarquista Ibérica, que habían, de la Federación Anarquista Ibérica, que habían hecho atracos, delitos comunes, aunque vinculados a su organización, ¿no? No se atreve a dar ese paso, y estos presos en todas las cárceles del Estado, en Ocaña, en Valencia, en Burgos, en Alcalá, provocan plantes, disturbios, etc. Y el presidente de gobierno, en aquel momento, Portela Valladares, pues trata de hacer un golpe de autoridad y dice: venga, todos estos revoltosos al fuerte de San Cristóbal. Y hasta ahora siempre se había pensado que se había vaciado, y es cierto, se vacía en el mes de febrero, ¿no?
pero pensaba que había vuelto otra vez a abrirse con el golpe del 18 de julio. No es verdad, porque entran en el mes de junio 200, de los cuales por lo menos 47, y es muy difícil localizar esa filiación, pero por lo menos 47 pertenecían a CNT. No todos, pero había un grupo numeroso que era de CNT. Este colectivo, desde el primer momento que entra, se plantea la evasión. Y cuando hay el golpe, con más motivo, ¿no? Entonces, este es uno de esos 210 que hasta ahora, en lo que se había escrito, siempre se hablaba que decían, había unos que eran comunes. Vicente Moriones, uno de esos supuestamente comunes, era de CNT, Sangüesa. Este hombre sale del fuerte porque su condena era más corta antes de la fuga del 38, pero sí que está dentro de los intentos previos, ¿no? Y luego pasa con la Guerra Mundial a Francia, es detenido, pasa unos años en Mauthausen y cuando muere en Baracaldo en el año 1970 era el responsable de toda la CNT del Norte. No era precisamente un común. Y como él, había muchos otros casos. Bien, entonces estábamos en el colectivo anarquista que intenta esos dos, hace esos dos intentos. Uno a finales de julio y otro a finales de octubre. Este es uno de los casos. Este era uno que era a la vez del CNT de Álava, Tomás Mardones. Y como pone en su expediente penitenciario, pero no solamente en el suyo, en varios de ellos, dice 29 de octubre, es recluido en celda de corrección por intento de fuga. Pero claro, los militares que estaban a cargo del fuerte, dicen, vamos a ver, de este fuerte estamos sacando a mucha gente, a cientos, a fusilar. Desde el golpe a ese momento, sacan a cantidad de ellos a fusilar. Y mientras tanto esta gente nos está creando estos problemas aquí dentro, dice, se acabó, escarmiento. Entonces cogen a los que estaban vinculados a ese intento de finales de julio y a los vinculados a ese intento del 29 de octubre y en el mes de noviembre sacan 21 y 5 y 4, en total 25, y los fusilan. Dicen, como dice en su expediente penitenciario, hoy a las 8 horas, al intentar fugarse, 4 días después, desde una celda de corrección, al intentar fugarse, fue muerto por agrediendo a los que les custodian. Es decir, el sumario 775 que hablaba de estos intentos previos de fuga, tiene la vista en el mes de diciembre, pero se cierra porque ya no llegan, los principales encausados ya no llegan porque habían sido ejecutados previamente en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito a este colectivo anarquista, el gobierno de la República en febrero no los saca, las nuevas autoridades militares golpistas los masacran y quienes sobreviven se unirán a aquellos que organizan la gran evasión en el año 38. Aquí hacemos un poquito de receso respecto a quiénes son los muchos de estos que están aquí al tanto. Cuando yo digo que tenía interés en venir aquí es porque dentro de los vizcaínos hay como tres bloques que caen al fuerte. El caso de los de Portugalete, la inmensa mayoría, como la mayoría también de los vizcaínos, es que llegan allá en el otoño del año 37, vinculado a la caída de Bilbao y del frente. En ese verano del 37 hay sentencias, los detienen, los capturan, los sentencian y los van enviando hacia el otoño del 37. Ahí es un gran número. Pero previamente a ese momento había habido dos bloques de gentes que caen. Unos son estos que digo del año de los anteriores, de los anarquistas, y otros
son los que, como son el caso de estos tres y otros más, como ese Leopoldo Vico, que cito, ¿no?, que esos llegan al fuerte a partir de un hecho, y es el gobernador civil de Vizcaya, cuando se da el levantamiento en julio, lo que hace es un llamamiento para que salgan civiles a detener el avance fascista que venía desde Gasteiz hacia Vizcaya. Y entonces salen, requisan camiones, hay gente que se va hacia la línea entre Álava y Vizcaya, y allá capturan a bastantes de estos. Estos tres, por ejemplo, junto con Pico, con Daniel Elorza, etcétera, son gente que son capturados ya el 19 de julio, van a la cárcel de Vitoria y de ahí luego los trasladan a Ezcaba, al fuerte de San Cristóbal, al fuerte del monte de Ezcaba. Fernando Barrocera de Somorrastro, Iglesias era Vizcaya, Bilbao, Antxia Bilbao. Juan Iglesias se escapa, bueno, todos estos se escapan, son de los que Fernando Barrocera no sobrevive, lo matan, pero Juan Iglesias tiene, entre comillas, la suerte que un disparo le revienta el brazo, pero salva la vida, porque es de los muy poquitos que los llevan a un hospital, le cortan el brazo, etc. Él perteneció al gobierno vasco en el exilio en representación del Partido Socialista en los años 60. O sea, le dio tiempo a dar muchos giros en su vida. Entonces, están todos estos, hay como tres grupos que son ese grupo que decía de organizadores. Están muchos de estos que son vizcaínos, que estaban más o menos desde el 19 de julio, que pasan a Vitoria y que luego llegan al fuerte, todos estos que cito. Luego hay otros que eran castellanos, muchos de ellos de Valladolid, pero también hay Antucho Valladares, que era gallego, este otro que era salmantino, pero muchos, un grupo de castellanos de Valladolid, muchos de ellos, que habían sido también capturados, curiosamente, el 19 de julio en la Casa del Pueblo, que la cañonean. Pero luego lo que es también novedoso es que hubo un tercer grupo, y el tercer grupo viene aquí simbolizado en la figura esta de Juan Alzúaz. Este es su expediente penitenciario, que como veis ponía ahí, ojo, fuguista. Efectivamente, este hombre había intentado ya escaparse en el año 34 de la cárcel de Vitoria, junto con otros tres que luego estarán también en la fuga y morirán como él también en la fuga, ¿no? Y estos también de la cárcel de Vitoria, que es curiosamente de donde los traen, a buena parte de ellos caen al fuerte de Ezcaba. Y así como él ve que es de los que también provoca disturbios en la cárcel de Burgos cuando no salen de las cárceles en el mes de febrero del 36. Luego vienen aquí al fuerte y coincide que Alzúaz, este vivía en Santurce, era de CNT de Baracaldo, por tanto hacía el recorrido diario por toda esta margen izquierda, y es una persona que siempre se habla de que era un intelectual, que era una persona muy decidida, que era un gran organizador, etc., ¿no? Y coincide que tanto este como Pico, como Elorza, muchos de ellos coinciden en la misma celda. Esta es una celda de la Brigada 1. Fijaros cuál es la luz que recibían por ese ventanuco. Aquí había una reja. En esta parte de aquí había una reja, que luego ya las quitaron, y ahí dentro vivían 25 presos. Hacer un poquito el cálculo de las condiciones de vida para meter allá a 25 personas. Pero coinciden allá buena parte de esos organizadores en la misma celda de la séptima de la Brigada 1. Y es lo que explica que Alzúaz entra en comunicación con este otro grupo organizador. Y los que están detrás de él, claro. Una de las cosas también curiosas que rascando te sorprendes
cómo había tantos entre ellos que se comunicaban en esperanto. Hay un preso, Josu Resti, que dice: Alzuaz y Pico hablaban entre ellos en esperanto, que son dos de los principales. Pero no solamente ellos, ese que citaba antes, Garrofé, pues también habla de esperanto. Hablaba Esperanto Ortega, del que hablábamos anteriormente, y vas citando la hija de Jovino, que decía: mi padre hablaba de esperanto. Y entonces dices: ¿por qué? Entonces eso es una realidad que hoy en día está ya muy desdibujada, pero sin embargo, sí que en aquel momento, en los años 20-30, sí que tenía una realidad, sobre todo entre las organizaciones sindicales y particularmente los anarquistas, ¿no? Esta es una de las... una hojita que localicé en el archivo de Baracaldo, en que cita cómo ahí en el año 83 hay un informe de la Guardia Municipal, dice: sí, hubo un acto de esperantista, vino un tal Paulo Brabrocchi para hablar de esperanto, 80 personas, ¿no? Este Alzuaz era uno de los que le llamaban del grupo de los 13 o grupo esperanto de la CNT de Baracaldo. Entonces sí que tenía esa realidad. Y esa realidad es la que explica que hice todo un sello para, digo, en vez de decir encantado de conocerte o algo así, digo, no, me hago un sello que es más bonito, en que representa el momento ese de la fuga, el preso que sale de ahí, y en la palabra esperanto dice antaue, que significa algo así como adelante, venga, nos vamos, ¿no? Es, estuve dando este año pasado una charla en un congreso de esperantistas. Estaban encantados que la mayor fuga de la historia de Europa se hubiese dado vinculada también al tema del esperanto, ¿no? Tiene su chiste. Por cierto, que hablaba antes de este Garrofé, hablaba de Somorrostro. Hay un vídeo que aparecen las hermanas Ocejo dentro de esta memoria de las mujeres de Somorrostro. Las hermanas Ocejo, 90 años, ¿no? Y entonces ellas pues van hablando una cosa, la otra, cómo vivían esto y lo otro. Ellas eran de una familia comunista, pero nosotras a las tardes solíamos ir a estudiar a una sede que tenían los anarquistas, un idioma que era como el catalán. Y empieza a desgranar los días de la semana en esperanto. O sea, era una realidad que es ahora absolutamente ajena, ¿verdad? Bueno, otro de los capítulos, que se quedaron un poquito pendientes sobre esta fuga a lo largo de los años, fue, incluso cuando yo termino la edición y publico el libro en el año 2013, luego me hago la pregunta y digo, bueno, ¿y dónde quedaron los ejecutados? O sea, ¿dónde están esos 206? Y es que no había respuesta a esa pregunta. Se dice, no. Incluso había una idea equivocada, dice, no, es que muchos de ellos fueron enterrados en los cementerios del entorno del fuerte, porque sí que hay muchos enterrados en los cementerios del fuerte, hay un cementerio de las botellas también al lado del fuerte, pero ninguno, subrayo, ninguno es de esos 206. Entonces había habido una confusión, un equívoco acerca de qué había pasado con estos. ¿Dónde estaban? En los bonitos bosques, valles del ese norte de Navarra, ¿no? Entre el fuerte y la línea de frontera. Ahí quedaron y desde entonces sí que se ha hecho una labor de reconstrucción de todo ese capítulo. Aparece aquí Atilano Godoy, con cuya familia estuve ya entrando cuando di la charla en Pontevedra, luego volveremos ahí. Dices, ¿dónde o qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, explicar qué es lo que pasó con ellos viene de varias fuentes. Una de ellas es lo que dice el gobierno civil sobre estos ejecutados. Claro, se dan cuenta de que ahí van matando, pero en un momento dicen, joder, ¿cómo vamos a saber dónde están y quién es cada uno, ¿no? Y entonces envía una circular a la Guardia Civil y a los alcaldes y dice, oiga, aquellos que han sido ya enterrados, saquen ustedes información de quién es, porque es que si no nos vamos a volver locos entre tantos para saber quiénes han escapado, cuáles son capturados, etc., ¿no? Cuáles han muerto, ¿no?
Y eso es lo que pide, ¿no? Dice, se remita a este gobierno civil los nombres de los individuos sepultados en sus términos municipales para su identificación. Otro elemento de confusión fue los propios informes de la Guardia Civil, que a aquellos que no identifica, lo que hace es decir, se le dio por muerto, como ese primero, Abundio Carrasco, se le dio por muerto dice, pertenecía a la brigada de patio y ese individuo no salió a fugarse, por lo que el nombre que da es un nombre falso. ¿Cuál es la explicación que tiene este informe? Dos cosas. La primera de ellas es que muchos de los que son capturados, siendo conscientes, plenamente conscientes que van a ser ejecutados, dieron nombres falsos para dificultar la labor de sus perseguidores, de aquellos que iban a ejecutarlos, ¿no? Dijeron, yo me llamo Pama. Y entonces hay muchos casos que dicen, José Lorda, ese nombre no existió en prisión, era un abogado de Pamplona, pero por la razón que sea, dice, fue dado supuestamente por el muerto, ¿no? Pero, ¿cuál es la mecánica? La segunda parte que quería contar. La mecánica es que son capturados todos, son interrogados, en algunos casos pasan noche, y luego, al día siguiente, en muchos casos, o al rato, los ejecutan, ¿no? Y entonces, como dicen en ese propio informe, dice, murió al intentar escapar. Es decir, nuevamente se da la misma mecánica, dice, no, como intentó escapar, lo matamos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que hubo al final 19 casos que se quedaron sin identificar, pero no porque no hubiesen sido capturados, porque se dice, paradero desconocido, no, paradero desconocido no, fueron capturados, fueron interrogados, fueron ejecutados, pero no se identificó a quién correspondía. Entonces, volviendo a Tilano Godoy, ¿cómo quedó oficialmente estos casos, ¿no? Pues como dice aquí, dice, murieron en la refriega, en el Valle de Esteríbar, en el mes de junio. Eso lo dice este informe, que es el que da las actas de defunción en todos los casos, lo hizo un teniente coronel de la Guardia Civil en el año 46, pues para poner un poquito de orden, dice, bueno, ¿qué pasó con esta gente? Dice, no, murieron todos en la refriega, en el mes de junio y en este valle. Punto, ¿no? ¿Y cuál fue la realidad? La que en muchos otros casos se ha podido ir probando. En el caso de este Atilano Godoy, en el registro civil, de los pocos que quedan en este caso, en el registro civil de Cotobaz, allá en Pontevedra, aparece Atilano Godoy, inscripción, falleció en Joslapeña, el Valle de Joslapeña, Navarra, el 25 de mayo del 38, murieron fusilados. Eso seguramente se acerca más a lo que le pasó a Atilano que el otro informe. No es cierto que muriesen en el Valle de Esteríbar los que decía ese teniente coronel que los dijo todos, como prueba también, por ejemplo, el caso de José Garmendia. Él era de Ondarroa, se escapa, y como dice el párroco de allá, de esa localidad, dice, este hombre se fugó del fuerte, fue fusilado y enterrado en Ibero, que no tiene nada que ver con Esteríbar, ¿no? A orillas del río Arba, el 24 de mayo del 38. O en el caso de este Vicente Maínez. Vicente Maínez era uno de los navarros que se escapan, es ejecutado en otro valle totalmente diferente, que es el Valle de Hues, en el pueblito de Elía, ¿no? Entonces, a este sí que por medio del párroco se logra no solamente identificar en la fosa, no por medio del párroco, por medio de vecinos, y por medio del anterior párroco sí que se sabe que era él, porque los párrocos los confiesan, y en este caso, al ser navarro, que es de Vidangoz, sí que se sabía. Se hace la prueba de ADN con un sobrino suyo y dice, sí, efectivamente, era Vicente Maínez. Y esta es una de las fosas más significativas que se va a convertir en un borrador del gobierno de Navarra en lugar de memoria al recoger la mayor cantidad de fugados en una misma fosa.
16. Recuerdo el día que estaban ahí los de Aranzadi, la prensa se fue ya a casa pensando que eran 12, siguieron ya oscuro y seguían todavía en la parte de abajo saliendo, dicen, no, que son 13, 14, 16. Entonces es una pequeña oquedad y allá pues salen 16 que pasan noche en ese pueblo en un cobertizo y al día siguiente los llevan y los ejecutan. Es una cosa que es llamativa el tema este de las exhumaciones en un apartado. Es sorprendente que hasta, como comentaba antes, hasta el año 2015 no se hace la primera exhumación, que se hace allá en ese pueblito de Elía. Es decir, que pasan 77 años, que se dice pronto, antes de que se pudiese dar contestación a esa pregunta, de decir, pero bueno, ¿y dónde quedaron esta gente 206? ¿No? Esta es una de las últimas que se hizo, vino de Cuellar, esa muchacha Montserrat, que estaba buscando a su abuelo, Andrés Rodrigo, y se enteró que iba a haber la exhumación, ella acudió y se fundió en un abrazo con aquel hombre, Martín Laguardia, 86 años, vecino de ella, que fue testigo presencial, dice, aquí los ametrallaron y ahí están enterrados, ¿no? Y le preguntan, pero ¿y usted, Martín, esto no lo había contado con anterioridad? Dice, no, nunca. Dice, pero ¿y a su mujer? Dice, nunca. O sea, cuando decía el tema del silencio, no solamente afecta a ese José marinero que se va, no. Es una generación la que cierra la boca por el terror que se impone durante tantos años, ¿no? Entonces, como decía un amigo mío cuando estaba allá en este tema, viendo lo de la fosa de Lutein 6, salen en este caso, decía, es un contraste en la brutalidad que envolvió estas muertes respecto a la solemnidad, al cuidado con el que se lleva a cabo estas exhumaciones por parte de la sociedad aranzadi. De momento han salido 39, hay expectativas de que puedan salir, pues pongamos por caso una docena más. Puedes pensar que está muy bien, pero a la contra no deja de ser una cosa muy llamativa de pensar que solamente va a haber una recuperación de uno de cada cuatro. O sea, serán 50, 55 los que puedan salir, son 206. O sea, eso quiere decir que las tres cuartas partes se van a quedar. Esta es un poquito la recomposición, más o menos, de dónde fueron ejecutados, dónde están enterrados. Hay una pregunta, previamente, algo que particularmente esto interesa a quienes conocen un poco la historia de Navarra, porque siempre ha habido una imagen que decía que en la memoria, en la retina de las personas, lo que ha quedado de Navarra es que los fusilamientos se dieron en el sur, en los pueblos de la Riga. Y es cierto. Y es cierto, pero es cierto desde el año 36 sobre todo. Pero en el último año de guerra, donde se concentran más las muertes, es en estos valles, por medio de estos 206. Esos pueblitos que aparecen allá marcados en rojo, son lo que en los mapas de memoria histórica de hace 30 años quedaron diciendo, ¿lo ves? Aquí es donde hubo más muertos del 15 por 1000. Y entonces es toda esa parte de la ribera de Navarra, ¿no? Y sin embargo esos pueblitos se habían quedado en blanco, como diciendo, aquí no hubo muertos, ¿no? Y dices, oiga, habrá que repensar un poquito, a la luz de estos hechos, ¿no? El cómo ubicar a estos 206 en esos pueblitos que se quedaron en blanco. Porque no quedaron precisamente en blanco. Además, localidades muy pequeñas en que los porcentajes superan a la media de fusilados de tantos otros sitios. Y ya con esto pues estoy terminando. Solamente contestar a una pregunta que yo también decía, ¿y por qué? ¿Por qué los estamos desenterrando? ¿Por qué se desentierran un Budari en Soyube? ¿Por qué se desentierran estos fugados? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que siempre se evoca a las familias, ¿no? Se dice, no, las familias tienen derecho. Claro que tienen derecho. O sea, eso es un derecho, no es un derecho, es una parte de la civilización desde la prehistoria, en que
la gente entierra a los suyos. Entonces, es que es algo que debiera ser tan indiscutido, ¿no? que queda fuera de lugar. Pero yo creo que sí que es algo que también explica el trabajo de lo que hacéis aquí en Porto, de lo que hacen tantas gentes, vecinos de los pueblos, historiadores, familias, asociaciones, etcétera, ¿no? Este recorrido que hace tanta gente, esta orquestado de buscar una respuesta a una anomalía. Y la anomalía es que pueda haber tantas gentes que quedaron en las cunetas, enterrados de esas malas maneras. Es poner un poquito de cerrar esa anomalía. Se suele hablar de eso, de justicia. ¿Cómo es? Verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Y es así. Pero eso ya lo dijo, en otras palabras, un poeta, Luis Rosales, ¿no? Y es el de iluminar las estancias hasta dejar la casa encendida. Esa es un poquito la intención de este libro, la intención de la charla y la intención también de la asociación. Bueno, lo voy a dejar aquí. Gracias por vuestra atención y ahora encantado si tenéis alguna cuestión que podamos ver. ¿Vale? Es que es como... un poco la luz. A ver. Bueno, podéis preguntar, ¿eh? Está dispuesto durante el diálogo. Si tenéis algún comentario, pues, que sea pregunta, también vale, ¿eh? Sí. Bueno, allí, a ver, sí, hola, sí. ¿Eso sigue siendo propiedad de defensa? Sí, sí. ¿Por medio para...? Bueno, eso tiene vocación de que vuelva a manos civiles. No sé si del gobierno, de los ayuntamientos de la zona o qué, pero eso, lo mismo que ocurrió con la ciudadela de Pamplona, con tantos otros edificios, la vocación es que tenga una, que pase a manos civiles. Y probablemente que haya una parte que sea un museo de memoria que hable de la única función que tuvo ese lugar. Otra cosa es que es unos edificios gigantescos cuya rehabilitación es imposible, dejémoslo ahí claramente. Pero sí que el asumir la titularidad de ese centro es algo que está ahí pendiente. Yo no sé cuándo, pero se tendrá que hacer. Y no creo que los militares vayan a poner inconveniente, porque realmente es para ellos un muerto y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, eso ya no tiene ninguna función militar y sí que puede, sin embargo, tenerla esa. Lo que ocurre es que hoy en día sí que hay mucha gente interesada en hacer visitas, ellos son los que tienen la llave, siempre es un poquito problemático el poder entrar. Hay algún momento en que igual... las asociaciones de memoria solicitan, pero en general no puedes ir allá. Yo estuve hace 15 días con un grupo de antropólogos guipuzcoanos, pero estuvimos en el exterior, no entramos dentro. ¿No hay acceso? No. Bueno, yo he entrado en algunas ocasiones, antes podías más o menos escabullirte y tal, pero cerraron a cal y canto. Lo cerraron a cal y canto para evitar... Nada. Olvídate, ahora ya todo eso está ya vedado, nada. Solamente es en el momento en que hay alguna comunicación de que hay una visita guiada. El gobierno no habrá organizado alguna, después de unas charlas se hicieron unos actos, pero vamos, lo demás, nada. O sea, que la llave la tiene el gobierno de Navarra. No, la tiene, ahora mismo la tiene la ministra de Defensa Cospeda, la llave. Otra cosa es que el gobierno de Navarra haga una propuesta de compra o lo que sea, ¿no? Pero bueno, o bien el gobierno de Navarra o los ayuntamientos de ese entorno, que es lo que yo creo que sí que hay que reivindicar, que eso tenga, que pase a manos civiles. Eso es lo que yo creo que sí que es indiscutible, ¿no? Y además en las charlas, estuve también dando una charla en la Universidad Pública este verano y la pregunta ya era esa.
en realidad yo creo que los dos temas pendientes, grandes temas pendientes sobre este tema sería qué pasa con los, las fosas, resolver ese apartado, y otros decir, ¿y qué hacemos con el fuerte? ¿Qué hacemos con estos edificios? ¿Qué te voy a decir? Esto se hizo en la época de la República. El fuerte. El fuerte se hace, se inicia en 1880. Esto es un penal, perdón, es un fuerte, y en el año 34, con, dentro de lo que es el periodo de la República es del año 31 hasta el año 39, vale. En el año 31 está la República, pero hay unos sucesos revolucionarios, que se habla de la Revolución de Asturias, que en realidad fueron en muchos sitios, ¿no?, que provocó una reacción por parte del gobierno de la República, que en aquel momento era el derechista de la CEDA, etcétera, que envía a Franco, entre otros militares, provoca muchos cientos de muertos, miles de detenidos, y muchos de ellos son enviados al fuerte. Cuando gana el Frente Popular en febrero del 36, promete que va a sacar a los presos que están no solamente en esta cárcel, en todas, y los saca. ¿A quién nos saca? A los anarquistas. ¿Cuándo se vuelve otra vez a llenar este fuerte? A partir del golpe militar. Pero ojo, había habido ya 200 que estaban dentro, que supuestamente eran comunes, pero como hemos visto, no solamente eran comunes, sino también había muchos que eran anarquistas, ¿no? Esa es un poquito la explicación. Es un poquito complicado, ¿eh? Es un poco complicado. No sé si hemos insistido en las condiciones de vida, porque uno de los motivos que dices tú es que se veían impedidos a escapar de aquello. Es que... Sí, en los sumarios... En los sumarios... sí que, vamos, todos dicen, nos escapamos porque nos mataban allá de hambre, y de hecho día sí, día también había algún preso, ¿no? Porque los tenían en unas condiciones muy, muy penosas. O sea, cuando se habla de que había docenas y docenas de muertos, es así. Y de hecho, los propios militares encausan al administrador del fuerte porque son conscientes que entre el administrador y el director estaban eludiendo fondos que pertenecían a la comida de los presos para su propio beneficio, y de hecho los encarcelan. Los encarcelan porque dicen, joder, estos tíos son los responsables también de que se haya producido todos estos hechos. Lo que ocurre es que aquellos que son ejecutados el 8 de agosto como responsables, como organizadores de esta fuga, la noche anterior la pasan en la cárcel provincial, la otra cárcel, hablando con algún alférez, etcétera, y ellos dicen, claro, nosotros nos escapamos, conseguimos que nos escapásemos por las condiciones penosas, pero dicen, pero también entre quien es el núcleo duro de los organizadores estaba la voluntad de apoyar a la República desde su puesto. Entonces sí que había una intencionalidad de ellos decir, vale, si nosotros, hay que pensar que esto era un mes antes del último intento de la República de revertir el curso de la guerra, que es la batalla del Ebro. No digo que fuese vinculada a la batalla del Ebro, pero sí que se filtraba información acerca del curso de la guerra. Entonces esto es lo que intenta ese grupo de gente muy combativa, muy peleona, la de provocar una columna que estuviese en el norte de Navarra y que provocase pues realmente un chandrío. Si se escapan 2.500 presos, ellos se llevan 70 Mauser de la guarnición, aunque no los emplean porque no hay ningún herido, pero vamos, se escapan y dicen, si provocamos esta escapada tan masiva, sí que realmente distorsionamos un poquito planes militares que puedan tener, y esa es su voluntad. Intentar dar un golpe propagandístico que hubiesen llegado, si alcanzan toda esa línea de frontera a cientos, no a docenas, era un golpe propagandístico importante para la República. De todas formas, es bastante curioso que la izquierda, cuando empezaron los requetes a matar a la gente, no dejaron salir a los presos de izquierda de la cárcel. Entonces, ¿por qué? Pues... Bueno, no es que, sí, el gobierno de la República en el mes de febrero
el presidente este de Portela Valladares, se encuentra en una situación en que dice, no se atreve, es una, los anarquistas se plantean que es una república indecisa, o sea, que no toma las decisiones que debiera tomar, claro, pero esa es una historia que a mí ya se me escapa a la hora de poder dar aquí una opinión fundamentada, pero lo básico es que la república en ese momento, ese gobierno, no da ese paso porque teme a la derecha. Había habido ya el levantamiento de Sanjurjo intentando, o sea, tenía miedo de la reacción de las derechas, de los militares, no saca a los anarquistas, y entonces sí que puedes preguntar, pero vamos a ver, el gobierno de la República, ¿cómo no lo saca? Oiga, la República tuvo diferentes gobiernos y hubo gobiernos de Lerroux, hubo gobiernos que eran de derechas, o sea, que no era solamente la República, las izquierdas, ¿no? Sino que era más complicado. La última etapa, no las anteriores, en la última etapa. Lo único es que hubiese publicado una especie de amnistía, ¿no? Para decir, venga, todos ya, a defender. La amnistía alcanza la amnistía alcanza a la mayoría. O sea, yo no voy a contradecir lo que dices, vamos. Me parece muy razonable esa pregunta, ¿no? El decir, pero efectivamente, eso es cierto. Lo que ocurre es que muchos de estos presos, uno de estos que son, varios de estos que son así ejecutados, ¿qué delitos tenían? Algunos de estos que aparecen como Luis Horas, que son de aquí, de Baracaldo, que son de Santurce, son de todos estos, de Ciérvana, de Ortuella, muchos de ellos eran gente que habían atracado un banco, que habían atracado, y entonces dicen, no, esos son comunes. E incluso dentro de la cárcel muchos de los presos los tenían como decir, no, nosotros no nos mezclamos con esos que son presos comunes. Y dices, comunes hasta cierto punto, ¿no? Que es lo que yo he tratado de explicar, es decir, no eran comunes. Lo que se ha escrito hasta ahora era que mataron en el mes de noviembre del 36 a 25 que eran comunes. Digo, oiga, de los 25 que matan, al menos 13 eran de CNT. O sea, que no eran solo comunes, ¿eh? Bueno, como es, todas estas historias, como decía, son muy tristes, perdón. Sí. A estas alturas de tanta enseñanza, me estás dejando sorprendido por mí. ¿Hay allegados o gente afina por tu valiente que pueden estar en esta aventura? Y en caso de que haya vecinos de Puerto Valente allegados que hayan desaparecido en esos montes, si hay familiares que se identifican con el apellido, ¿qué tendrían que hacer si están interesados en el siglo XXI de saber dónde están los restos de aquellos allegados? Sí, comentaba antes, empezando por los vizcaínos, ¿no? De los que se escapan. Hay cerca de 50 vizcaínos que se escapan. Digo cerca de 50, probablemente son más de 50, porque hay algunos que no se consideran porque se les registra por su origen, de dónde habían nacido. Porque, claro, Daniel Elorza había nacido en Araya, pero era vecino de Bilbao. Pico había nacido en Cantabria, pero era vecino de Bilbao. Y así hay sucesivamente muchos de estos casos, ¿no? Entonces, vizcaínos, hay esos 50, de los cuales mueren en los montes, 8, y luego otro, ese Daniel Elorza es fusilado, pongamos 10, por el hecho de que hay uno que si era vecino no era vecino. Vale, 10. Y en el caso de los de Portugalete, hay 10 presos en el fuerte. La mayoría son de ese grupo que cuando cae Bilbao en el verano del 37 van al fuerte. Y de ellos hay uno que se escapa, pero es capturado, y yo tengo aquí un poquito la información acerca de quién era y vamos, un poquito su declaración cuando es capturado. No hay, en el caso de Porto, ninguno que sea de esos que son anónimos y quedan ahí pendientes de identificar por familia, una cosa de estas así. No obstante, si alguien... si conociese alguna información
El gobierno de Navarra tiene ahora un servicio de memoria histórica que no es más que descolgar el teléfono y ponerlo en comunicación. Obviamente a la Asociación de Memoria, obviamente también a la Sociedad Aranzadi. Yo tengo una página web que también, yo recibo informaciones hace un tiempo de una sobrina nieta de ese Fernando Garrofé. Tanta gente. La participación principalmente de la izquierda en esa fuga. Tenemos también que tener en cuenta, lo acabas de nombrar ahora, de 10 presos de Portugalete, se va de uno. Los otros 9, y me imagino que había bastantes presos, Gudaris, y no se evaden. Sí. Bueno, ese es uno de los capítulos que también ahí aparecen. ¿Hay quienes se fugan? Bueno, aparte de los organizadores, de cada 3, uno, yo creo que la respuesta es muy individual. Lo que sí que es cierto es que para aquellos que eran presos nacionalistas, que habían entregado, había caído Bilbao y habían entregado la escopeta, ellos yo creo que ya no se sienten tan implicados a la hora de entrar en una fuga que ellos no organizan, y que en el momento en que se produce, Pico y otro van allá donde están reunidos un grupo de dirigentes nacionalistas y les plantean a ver si ellos se suman e incluso si dirigen por su experiencia militar un poquito todo este tema. Y entonces, pues ellos, primero no se sienten implicados y seguramente pues también no tienen el mismo grado de intención, de continuidad, cuando ya para ellos había caído Vizcaya, ¿no? No obstante, dicho eso, hay bastantes presos nacionalistas, porque eso es una decisión individual, que se escapan, y de los dos, que se habla siempre de que son de Pamplona en concreto, los dos se escapan y los dos los ejecutan. O sea, que ahí en ese sentido, ¿quiénes solo organizan esto? Pues digo, pues unos que eran del Partido Comunista, otros que eran de la UGT de Valladolid, estaban los anarquistas, pero luego fugarse, se fuga ya los que les parece bien. ¿Qué? ¿Lo dejamos aquí? El origen de los... Bueno, yo por mi parte digo parar, pero yo puedo estar hablando con esto. Vamos a ver, el origen de los presos. Sí, porque esa es una de las cosas que hemos comentado también nosotros en la asociación, ¿no? Que a veces hablamos del Portugalete, de la gente, de lo que sufrió y todo en aquella época, pero que luego ha venido gente de otros sitios que ha sufrido lo suyo también en Valladolid, en Portugalete, entonces, como te he oído, que la mitad eran de Castilla, ¿no? Bueno, se escapan de todos lados, pero lo que sí que hay en el cuadro, hay un 48% que son castellano-leoneses, que corresponde al volumen de parecido de los que estaban dentro, que pertenecían a esas comunidades. Hay un 22% de gallegos, hay más de un centenar de vascos, ¿no? Y bueno, pues pero hay de todos los sitios. ¿Quiénes eran? Pues me han dicho alguna vez, ¿y por qué no se hace una película de esto? Porque no hay ningún norteamericano, si no ya se habría hecho, ¿no? ¿Y quiénes eran? Pues eran gentes sencillas que en el año 36, sobre todo, en el año 37, se ven arrebatadas de su lugar de origen y son encerradas en unas condiciones inhumanas en este penal. Y ante una situación así, muchos de ellos deciden en ese momento abren la puerta y se escapan. Pero eran, fundamentalmente eran jornaleros, eran obreros, eran marinos. Había una, fíjate, curioso, había, se escapan 10 que eran extranjeros, y yo digo, a ver si son vinculados a las brigadas internacionales, ¿no? No, eran emigrantes, muchos de ellos gallegos, que habían estado en Argentina, que habían estado en Cuba, y que regresan a Portugal, y que regresan, y que luego pues están en sus tierras y los capturan y los meten para adentro, ¿no? De hecho, los 3 que se escapan, 2 son castellanos, otro es leonés, 2 jornaleros, 1 que era minero. Es representativo un poquito de dónde procedían todos estos. Hay uno
que quería comentar. Todo esto es una historia bastante triste en general, pero es parte de nuestra memoria, ¿verdad? Y hay un caso que sí que es realmente llamativo, ¿no? Es el de uno que era de Chávarri, que era a José Mari Garrido Inchaudurrieta, ¿no? Este era uno de esos anarquistas, vinculado a ese colectivo anarquista, que entra al fuerte en junio del 36, antes del golpe, pero él tenía una pena corta y lo sacan, lo meten en junio, pero lo sacan al cabo de un mes. Lo sacan el día 16 de julio, pero como se entera que va a venir una expedición, un grupo anarquista de Vizcaya de visita, porque claro, cuando estaban en Ocaña, en Valencia, eso era muy complicado, pero cuando ya los traen aquí, sí que se organiza, ese colectivo organiza el venir aquí para estar con los presos. Entonces dice, bueno, me quedo el fin de semana y ya regreso con ellos, ¿no? El 18 de julio es domingo, es cuando se produce le dejan fuera el 16. Él se queda esperando a los demás para regresar juntos. El 18 de julio se produce el golpe, cierran ya la ciudad y el 19 ya están en la prisión provincial. O sea, ya este hombre ya no aprovecha la ocasión, ya no vuelve, sino que se lo encierra en el 19 en la prisión provincial. Este es uno de los que luego, a continuación, en el verano, lo envían desde la prisión provincial, lo envían al fuerte, y es uno de los que ejecutan en el mes de noviembre, allá en el fuerte. Era estudiante, era pianista. No quiero terminar con tanta mala noticia, sino contar algo que también corresponde a aquí. Hay uno que se escapan y van por una parte que se llama Olaz. No es uno de los caminos más habituales. Hay un grupo de tres. Uno de ellos está herido, se le esconden en una casa cuyo padre era carabinero. Pero la mujer que les atiende, pues los acoge y les da de comer, algo así. Dice, aquí no os podéis quedar, ¿no? Y entonces van a salir, pero uno de los tres se quita el anillo de oro que lleva y se lo entrega a la mujer. Quizá en agradecimiento por la comida, o quizá porque sabe que en la intemperie quien se va a quedar con ese anillo va a ser peores manos, ¿no? El caso es que ese anillo, cuando la hija de esa mujer se casa, lo funden y hacen dos anillos, ¿no? Y hace unos pocos años se casó una pareja de periodistas, amigos míos, y ellos contaron en la celebración de la boda civil cómo ese anillo era el mismo que habían tenido sus padres. Es el anillo que va pasando en la familia en recuerdo de esos abogados. Y entonces yo me molesté un poco en buscar un poquito la información y la información de los tres, porque es un lugar que es... Olaz es un sitio donde pasan cientos, pero allá en el sitio ese, entre Olaz y el Cano, solamente hay tres casos que citan. Yo fui capturado allá, me entregué al alcalde, tal y cual, y citan en las mismas fechas, o sea, es todo cuadra, ¿no? Porque además dice, y estuvimos en una casa, o sea, cuenta esa historia. Uno de ellos, le llamaban el Chovas, y era un tal Valentín Mendizábal de Santurtzi. Entonces tiene su chiste, el poder, y lo cuento un poquito ahí la historia, el decir, ¿quién sería el famoso señor de los anillos? ¿No? Venga, hala. ¿Los libros, ya tengo alguno para vender? Si queréis algún libro, ¿os puede firmar?